Buenos días, estimados docentes y escolares. A nombre del Centro Cultural Petroperú, les damos la bienvenida al programa Conocer es Querer, ciclo de conferencias promovido por Petroperú para dar a conocer la trascendencia de actos realizados por peruanas y peruanos que contribuyeron a nuestra historia, al fortalecimiento de los diversos campos del saber y difundir la importancia de la expresión cultural en nuestro país. Sabemos que para querer algo y abrazar los intereses de nuestra patria, es necesario conocer primero el camino recorrido para mirar con aplomo el futuro, sobre todo en las actuales circunstancias y de cara a los 200 años de nuestra independencia. Queremos rendir tributo a todos aquellos quienes con su esfuerzo dedican tiempo y sudor para surcar los caminos de nuestra peruanidad. Hoy cerramos el programa de ciclo de conferencias sobre mujeres de la independencia, orientada a poner de mérito la participación e importancia de las mujeres en el proceso de cambio y mejora social, en reivindicar su aporte al desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria en nuestro país. Hoy hablaremos de Flora Tristán. Flora Tristán, una mujer que puso toda su energía en la lucha por mejorar las condiciones de vida de las mujeres y de la clase trabajadora. Transformó en pleno siglo XIX lo personal en político, transfigurando sus experiencias en inspiración, construyendo así discursos y propuestas para una sociedad más justa. La escritura fue en ella una expresión de desafío y rebeldía que nos ha llegado hasta hoy como señal de que la lucha femenina tuvo en Flora a una precursora. Bueno, antes de iniciar, permítanme mencionar una breve reseña biográfica de nuestras ponentes. Por un lado tenemos Mariana Libertad Suárez, doctora en Filosofía Hispánica y doctora en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su línea de investigación principal es la literatura latinoamericana, escrita por mujeres, y sus diálogos con los debates feministas de la región. Ha publicado una serie de libros como autora única, entre los que destacan La loca inconfirmable, Apropiaciones feministas de Manuela Sáenz, Premio Literario Casa de las Américas, categoría Estudios sobre la Mujer en el 2014, y Emancipadas, Feminismo e Hispanismo frente a la Guerra de Independencia Sudamericana. Fue mención honrosa en la Cuarta Bienal de Ensayo COPE Internacional en el 2016. Por otro lado, está María Elena Arce, magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeña como docente del Departamento de Humanidades, dicta actualmente cursos en la Facultad de Arte y Diseño y en Estudios Generales de Letras en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También cursa en la actualidad la maestría de Historia del Arte. Su interés específico son las imágenes y alegorías femeninas relacionadas con la construcción del imaginario nacional. Sus investigaciones están vinculadas al arte, al género y a la Agencia Femenina de la Historia del Perú. Ha participado en el proyecto de teatro musical La Mariscala como coautora. Bien, recordarles que tendremos una ronda de preguntas, para lo cual los invitamos a las personas que se encuentran en la sala Zoom a escribirnos a través del chat y a quienes nos siguen a través del Facebook del Centro Cultural, realizar sus consultas a través del chat de la plataforma. Así, damos inicio a la última sesión del ciclo Mujeres de la Independencia del programa Conocer es Querer con la heroína Flora Tristán, para lo cual dejo con ustedes a María Elena Arce. Adelante, María Elena. Muchas gracias, Zenia. Les deseo buenos días a todos y todas ustedes. Me siento muy contenta de estar nuevamente en esta plataforma del Centro Cultural de Petroperú, que con este ciclo de conferencias nos brinda este espacio que has mencionado para conocer más a aquellas mujeres que tuvieron una participación importante en nuestra historia. Aprovecho también para saludar y agradecer a los profesores, profesoras y estudiantes que nos acompañan vía Zoom y que nos han acompañado previamente con las charlas sobre Manuela Sáenz, María Parave Bellido, Francisca Zubiaga y ahora con la conferencia sobre Flora Tristán. Flora Tristán es un personaje que muchas peruanas y peruanos sentimos nuestro, porque como veremos, parte de sus raíces son peruanas y además nos ha dejado un texto muy valioso para reconstruir nuestra historia de principios del siglo XIX, pero sobre todo porque ella misma se sentía peruana también. Lo dijo varias veces y de diferentes maneras, y siempre tuvo un vínculo muy fuerte con este país al que visitó con la ilusión de encontrar su lugar en el mundo y del que se fue sintiéndose una paria.
Voy a compartir con ustedes unas diapositivas. Bueno, como decía, Flora Tristán es un personaje fascinante. Su nombre nos evoca generalmente a la autora de un libro que sentimos cercano porque trata justamente del Perú, pero en otras latitudes el nombre de Flora evoca mucho más que literatura, evoca luchas, evoca ideas feministas y utopías. Flora es una mujer que no se detuvo ante los límites que el mundo le imponía a causa de su sexo y decidió ir en contra de lo que consideraba injusto. Supo distinguir con claridad los espacios en que las mujeres no debían entrar y ella entró con firmeza. Su vida fue breve, pero la vivió en concordancia con sus ideales. Fue hija, madre, esposa, aunque no de la manera que la sociedad esperaba, pero sobre todo fue una mujer que quiso cambiar o al menos mejorar el mundo que le tocó vivir y mejorarlo para los que venían después. Su legado nos acompaña hasta hoy y no podría ser de otra manera, ya que como precursora de ideas feministas, su figura debería estar muy vigente. Lo importante ahora es no dejar de que su nombre suene vacío, sino que reconozcamos en él el valor de sus acciones. Para esta charla he recurrido a algunos investigadores y escritores que han profundizado en su vida y en su obra, como por ejemplo Jorge Basadre, Mario Vargas Llosa, Yolanda Westphalen y Gaby Sebasco. Empezaremos por su biografía y haré algunas referencias a su obra escrita, porque justamente a causa de su activismo, Flora dejó varias obras que nos acercan a sus ideas, a sus luchas y también a su vida personal. Flora nació en París el 7 de abril de 1803 y murió 41 años después, en 1844, de tifoidea en Burdeos. Fue hija de don Mariano Tristán y Moscoso, nacido en Arequipa, coronel peruano de la Armada Española del Ejército de Carlos IV y miembro de una antigua familia española establecida en el Perú. Recordemos que cuando Flora nace en el Perú todavía formaba parte de España. Don Mariano Tristán y Moscoso se encontraba en Bilbao cuando conoció a la madre de Flora, Teresa Lesné, una joven francesa que había llegado hasta Bilbao huyendo con su familia de la Revolución Francesa y del terror que ésta desató. Ambos se casaron en un matrimonio que no tuvo valor legal, ya que para que don Mariano pudiera casarse con una mujer francesa, necesitaba de ciertos permisos que nunca tramitó. Luego ambos se trasladaron a vivir a Francia y ahí nació Flora. Flora, al haber nacido de un matrimonio irregular, por llamarlo de alguna manera, nació con el estatus de hija natural, al igual que su hermano menor. Esa condición de bastardía la convertía en una suerte de marginal dentro de la sociedad, pero que no se hizo notar sino hasta la muerte de su padre cuando ella tenía apenas 4 años y medio. Hasta ese momento, Flora vivió en una casa lujosa, en uno de los barrios más elegantes de París, y en donde se recibía constantemente visitas de personas famosas, como por ejemplo la visita de Simón Bolívar, quien en esos años se encontraba en Europa. La tragedia se desató para Flora y su familia con la muerte de don Mariano. Al no tener su madre documentos legales que justificaran la herencia de dicha mansión ni de ningún otro bien, fueron, como escribió Vargas Llosa, arrojadas de ese paraíso y condenadas a vivir miserablemente. Esta experiencia de desplazamiento fue la primera experiencia social que Flora vivió y que debió marcarla para siempre. Flora y su madre, y también su pequeño hermano, pasaron de manera abrupta de lujo a la pobreza. Su nuevo barrio era uno de los más pobres de París, lleno de gente de mal vivir. Luego se produjo la muerte de su hermano pequeño y una estancia en el campo, ya que los recursos no les permitían vivir en la ciudad. A los 15 años, Flora regresa a París para hacer más compleja aún su situación y su condición de hija natural, que le limitaba la posibilidad de contraer matrimonio. De hecho, estuvo a punto de casarse con un joven del cual se enamora, pero este, al enterarse de su situación de hija natural, se aparta de ella. Cuando Flora era aún muy joven, a los 17 años, entró a trabajar como obrera colorista en el taller del grabador André Chazal. Su madre le había conseguido este trabajo, el cual consistía básicamente en colorear los grabados. El señor Chazal era un hombre mucho mayor que Flora, pero se enamoró de ella. Para Flora, las opciones que la sociedad le ofrecía por su condición de hija bastarda eran o un matrimonio por conveniencia, el convento o la prostitución. Debería llamarnos la atención que poco tiempo atrás la Revolución Francesa hubiese esgrimido las consignas de igualdad, libertad y fraternidad, porque éstas, a pesar de su supuesta universalidad, no incluían a las mujeres. En 1804, con Napoleón en el poder, comienza a regir el nuevo Código Civil que reemplaza las leyes de la Revolución, pero que insiste sobre el derecho a la propiedad y la autoridad patriarcal del hombre sobre su esposa. Esa legislación, de hecho, excluía a las mujeres dejándolas al margen y otorgándoles el estatus de un menor de edad,
que necesita ser representado por un ciudadano, es decir, por un hombre. Flora señala en sus memorias que su madre le obligó a casarse con André Chazal, a quien Flora no solo no amaba, sino que tampoco soportaba. Además, señala a ese matrimonio como la raíz de todos sus males. A pesar de las situaciones amargas que le tocará vivir producto de ese enlace, confiesa haber perdonado a su madre por haberla forzado a esa unión. Flora tuvo 3 hijos con Chazal, 2 niños que morirían sin llegar a la edad adulta y una niña, Alina, que se convertiría en la madre del famoso pintor Paul Gauguin. Si bien el matrimonio de Flora la sacó a ella y a su madre de la extrema pobreza en la que llevaban tanto tiempo sumidas, el precio que tuvo que pagar fue demasiado caro. La vida con Chazal fue conflictiva desde el inicio y estuvo marcada por la violencia. El matrimonio fue para Flora una experiencia totalmente traumática y demoró poco en darse cuenta de que la ley la había convertido, a su marido prácticamente en su amo. En su condición de mujer, Flora no tenía derecho ni a abandonarlo ni a divorciarse. La separación solo era posible si es que el marido la consentía. No importaba que se la maltratara o que se jugara los ingresos en apuestas, la ley hacía del matrimonio un espacio para la esclavitud. La idea de libertad fue cobrando fuerza en el corazón de Flora. 4 años duró su martirio conyugal. Abandonó su hogar y con él a su marido. Esta decisión la convertía en una delincuente ante la ley. El marido podía denunciarla en cualquier momento y ella ser apresada y encarcelada. Flora tuvo además que entregar la custodia de su hijo a Chazal a cambio de la aceptación de un divorcio tan pronto este fuera legalmente establecido en un futuro. Flora fue consciente de que tenía que lograr una independencia económica para sobrevivir. Se especula que trabajó como empleada doméstica, como obrera, luego consiguió un trabajo como ama de llaves dentro de una familia inglesa, soportando toda clase de malos tratos y vejaciones. Viajó con esa familia por Europa y pasó unos años en Inglaterra, país que siempre odiaría seguramente porque fue un verdadero suplicio para Flora encontrarse lejos de casa, atrapada en una condición de empleada doméstica, ella que tanto valoraba la independencia y la libertad. Al separarse de su marido, Flora tomó el apellido paterno nuevamente. Cuenta en sus memorias que era bien acogida en todas partes cuando se presentaba como viuda o soltera, pero era rechazada cuando la verdad llegaba a ser descubierta. Sobre Flora también pesaba otro tipo de circunstancias. Era joven cuando se separó de Chazal y se sabe por múltiples testimonios que era una mujer bonita, inteligente y que además gozaba de cierta independencia económica producto de su esforzado trabajo. Estas eran razones suficientes para que la sociedad más conservadora la rechazara, ya que no perdonaba esta sociedad ningún tipo de disidencia de sus miembros y que ésta tratase de liberarse de las cadenas que se le impone, más aún siendo mujer. Cuenta Flora que Chazal no se contentó con la custodia de su hijo, sino que quiso también arrebatarle a su hija, porque con esta acción la atormentaría hasta la desesperación. Es por esta razón que tuvo que dejar nuevamente París. Esta sería la sexta vez que, para escapar de las persecuciones incesantes de su marido, dejaba la única ciudad en el mundo en la que le había gustado vivir. Estuvo buscando dónde establecerse durante 6 meses, ocultándose bajo un nombre falso, y eso la llevó al borde de sus fuerzas, cayendo enferma en Angulema, ciudad donde encontró lo que ella llamaría un ángel de virtud, que le brindó la posibilidad de realizar el ansiado viaje al Perú en busca de su familia y del reconocimiento de parte de esta. Este ángel de virtud sería la señora Boursac, quien se comprometió a cuidar de Alina como si fuese su madre. Vemos a una mujer ayudando a otra mujer. Flora se había enterado de que el hermano de su padre era una persona importante y con mucho poder. Le escribió una carta informándole de su parentesco, presentándose como su sobrina carnal. Le decía además que tenía muchos deseos de conocer a su familia paterna. Flora abrigaba la esperanza de que su rica familia peruana la acogiera como a uno de los suyos y le permitiera gozar de la herencia paterna que en Francia le había sido negada y que más allá de la ley le hubiese correspondido como hija de Mariano Tristán. Meses después, su tío le envió una carta y un pasaje para que viajara a Perú. Pero Flora había cometido un error que luego lamentaría. Le había contado que el matrimonio de sus padres había tenido una naturaleza irregular, por lo que a la muerte de su padre se habían quedado en la miseria. Como veremos más adelante, este detalle de su biografía le seguirá trayendo mayores penas y desengaños. Y es así como Flora, de 30 años de edad, se embarca en Burdeos, rumbo al Perú, en un barco de pasajeros llamado El Mexicano, en el que viajaban 19 hombres, siendo ella la única mujer a bordo. La travesía de Burdeos a Valparaíso duró 6 meses. El capitán del barco se enamoró de Flora y seguramente algunos pasajeros más, pero Flora pudo llegar a Valparaíso sin ningún compromiso y siempre haciéndose pasar por soltera.
de Valparaíso viajó a Mollendo y de Mollendo a Arequipa. Toda esta travesía fue una aventura que Flora narra con pelos y señales en su libro Peregrinaciones de una paria, y que nos va mostrando a una mujer valiente que viaja sola a otro continente buscando respuestas a su vida y a su época. En Arequipa, la familia Tristán la recibe con entusiasmo y con cariño. Durante aproximadamente 10 meses, Flora vivió una vida de ensueño donde fue tratada como una reina. La familia Tristán, como ya lo mencioné, era una de las familias más importantes y ricas de Arequipa y del Perú también. Ni bien llegó al Perú, se dio de cara con un mundo premoderno, donde el poder lo ostentaba una oligarquía con aires de aristocracia. Estas costumbres aristocráticas tomaron forma en el cuerpo de la esclava que le fue regalada ni bien Flora llegó a Arequipa. Por primera vez, ella conoce esta institución desaparecida hacía bastante tiempo en Francia gracias a las ideas ilustradas. Me refiero a la esclavitud. No perdamos de vista que cuando Flora llega al Perú, este ya se había independizado, pero los usos y costumbres coloniales seguían estando presentes. Esta y otras experiencias más la marcaron profundamente, y a su regreso a París, las condensó en un escrito que nosotros conocemos seguramente mejor que cualquiera de sus otras obras. Peregrinaciones de una paria, como tituló su obra, fue todo un éxito en París, pero su libro fue en gran parte fruto de la desilusión. Su tío se negó a reconocer sus derechos a la herencia de su padre, y en ese texto Flora plasma las reflexiones y la toma conciencia de su propia identidad. No se dudaba de que fuera hija de Mariano Tristán. El gran pecado consistía en que el matrimonio entre sus padres no se había dado entre los marcos legales establecidos, lo que la convertía en una hija bastarda y por ende desprovista de derechos sobre la herencia paterna. Su autodenominación como paria, es decir, como una persona excluida de las ventajas que gozan las demás por ser considerada inferior, fue parte de la identidad que la propia Flora se construye. Ella no pertenece, no quiere ya pertenecer ni a una familia, ni a una institución, y menos acomodarse dentro de un mundo que siente hostil y ajeno. Ya no solo reconoce que por el hecho de ser mujer tiene menos derechos, sino que su condición civil la pone en una situación vulnerable frente a la sociedad. Como digo, el mundo que la rodea es un mundo sumamente hostil, y ella regresa a París con el firme convencimiento de que dedicará su vida y sus esfuerzos a cambiar esta sociedad que margina y destroza a los más vulnerables. Reconoce dentro de este ámbito a las mujeres, pero también a los obreros, y cuando se refiere Flora a los obreros, no habla solo de trabajadores industriales, sino también de artesanos, campesinos, todo tipo de trabajadores, que vienen siendo explotados sistemáticamente para beneficio de unos pocos. Surgen de Flora ideas transformadoras que la convierten en precursora del feminismo y del socialismo. Es decir, se podría decir más bien que se adelanta su tiempo porque asume el reto de luchar por un mundo mejor para los desposeídos. En su obra más conocida, sobre todo en Europa, La Unión Obrera, plantea la necesidad de una organización partidaria de los trabajadores y el reclamo por el derecho de las mujeres, ya que ambos grupos compartían las injusticias y era necesaria su alianza para cambiar las reglas de la sociedad. Estas ideas no nacieron de la nada, nacieron de su experiencia de vida, y cada dolor y cada tormento por el que pasó sirvieron de estímulo y de materia prima para estas propuestas, que ella misma se encargará de llevar pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, para que sean conocidas por obreros y mujeres. A las mujeres les ofrecía la posibilidad de una vida digna a través de la independencia económica y la libertad que ésta procuraba. Puede parecer, por lo que acabo de decirles, que a su vuelta a Francia el fantasma de Chazal, su marido, ya no rondaría más, pero no. Fue cuando Flora se hizo famosa y popular en el mundo intelectual gracias a su libro Peregrinaciones de una paria, que reaparece Chazal, con el discurso del marido abandonado por una mujer moralmente indigna, y se dedicó a perseguir a Flora judicialmente. Se rumoreaba que Flora había vuelto rica del Perú y Chazal seguía legalmente siendo su marido. Recordemos que el divorcio no existía y que él no había consentido la separación, por lo que la supuesta fortuna también le pertenecería. Un buen día, Chazal le espera en la puerta de su casa con dos pistolas cargadas. No logra hacer disparar la primera, pero la segunda hiere a Flora, la cual salva milagrosamente de morir. La bala se aloja junto a su corazón y permanecerá ahí hasta su muerte. Flora es atendida por médicos experimentados, y al no poder extraerle la bala, le aconsejan llevar una vida extremadamente calmada, tranquila, serena, sedentaria, y Flora hace exactamente todo lo contrario. Ese episodio traumático, por donde se lo mire, hará que sus ganas de luchar se intensifiquen. Flora es consciente que la sociedad es una sociedad en donde las mujeres son ciudadanas de segunda clase,
permanentemente desprotegidas y relegadas a ser meros instrumentos de placer para el hombre o sombras furtivas en un mundo exclusivamente masculino en todo lo que es importante. Viajará luego a Londres, donde disfrazada de hombre buscará conocer esos espacios vetados a las mujeres. Londres es en ese momento el corazón de la revolución industrial, donde bulle la idea del progreso, pero donde también proliferan los prostíbulos, los bares y los tugurios que el progreso trae consigo. Entrará al Parlamento Británico también disfrazada de hombre, porque las mujeres tenían prohibido el acceso. Ella además visita cárceles, manicomios, es decir, mira de cerca el progreso y el horror. Fruto de estas experiencias nacerá su obra Paseos en Londres. Flora da cuenta en este libro de que la revolución industrial, más allá de las fábricas y la producción y todas las maravillas alrededor de estos avances, traen consigo sufrimiento. Pero dentro del sufrimiento colectivo, las que más sufren las injusticias son nuevamente las mujeres. Describe talleres en donde las mujeres ganan la tercera o a veces la quinta parte de lo que gana un obrero por el mismo trabajo. Se da cuenta de que, por ejemplo, la locura, la delincuencia, la enfermedad, son parte de un problema social que tiene sus raíces en la desprotección de la que son víctimas los obreros y las mujeres. Pero además, y esto va a sonarles terrible, describe la explotación infantil totalmente institucionalizada. Flor es una de las primeras voces que condenan el trabajo infantil, que además no se restringía a la explotación en el trabajo, sino que los niños eran juzgados en tribunales como los adultos y enviados a las cárceles. Niños de 8, 9, 10 años cumpliendo condenas como delincuentes. Este viaje sirve para que Flora conciba esta idea revolucionaria en su momento y tan vigente aún hoy en día. Y la voy a citar. En realidad, nosotras las mujeres, luchando solas, nunca vamos a transformar la sociedad. Vamos a ser atajadas, frenadas, reprimidas, y nuestra lucha será un sacrificio inútil. Hay que unir a las mujeres con las otras víctimas de la sociedad, que son los obreros, los trabajadores explotados. Esto es lo que hay que hacer. Vamos a unir a las mujeres y a los obreros de Francia, de Europa, del mundo. Y con eso vamos a crear una fuerza irresistible que va a transformar profundamente la legislación y que va a hacer de la libertad, por fin, un derecho al alcance de todos los seres humanos sin excepción. Fin de la cita. Estas ideas las va a plasmar en su libro La Unión Obrera, que como ya comenté, llevará pueblo por pueblo en una gira que durará 8 meses, donde diariamente se reúne con dirigentes obreros, da conferencias, se reúne con X cantidad de gente, y como es de prever, no siempre será bienvenida, y muchas veces sufrirá la hostilidad de los que no entienden o no quieren entender su mensaje. Nada la desanima, al contrario, su entusiasmo crece cada día, mientras su cuerpo cada vez se encuentra más debilitado. Lo que realiza en esa gira es una verdadera experiencia de sacrificio y de voluntad contra la adversidad a favor de un ideal. Llega a Burdeos y su cuerpo no da más. Sufre un desmayo en medio de un recital y es rápidamente auxiliada, pero a los 2 días fallece. Había contraído tifoidea y su cuerpo no resistió a la enfermedad. Como lo dije al principio, Flora tenía en ese momento 41 años. Quisiera terminar esta exposición citando a Gaby Sebasco del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Ella dice que Flora Tristán, allá en el siglo XIX, transformó lo personal en político al convertir cada episodio de su existencia en una demanda y en la inspiración para construir una propuesta utópica expresada en la Unión Obrera. Estamos hablando de la semilla que Flora plantó, semilla que ha ido germinando poco a poco hasta que un siglo y medio después, muchas de las cosas con las que soñó, por las que luchó, pasan a formar parte ya de la realidad. Sino de la realidad, de la agenda política y principalmente de la agenda de las mujeres y de los menos favorecidos. Muchas gracias. Le doy paso a Mariana para que nos siga hablando sobre Flora. Muchas gracias, María Elena. Qué bonito escucharte, bueno, y escuchar sobre Flora, que es algo que nos recarga de energía siempre. Infinitas gracias a Petroperú. Hoy cerramos con este ciclo bellísimo en el que hemos recorrido la vida y las representaciones y la obra y las representaciones literarias de 4 mujeres fundamentales en el siglo XIX. Muchísimas gracias a ustedes, profesoras, profesores, estudiantes que nos reciben hoy en su escuela y que nos permiten compartir la vida y, bueno, las representaciones de esta mujer. Bien, Flora Tristán es, a diferencia de las otras autoras o de las otras mujeres de quienes hemos hablado a lo largo del ciclo, Flora Tristán es la única mujer que se ha autorrepresentado. Entonces es muy interesante ver cómo su imagen se ha ido configurando y ha ido circulando a través del imaginario latinoamericano
porque Flora era, bueno, en principio era una escritora, como dijimos, era además una escritora que supo problematizar su propia identidad en sus textos, en sus cartas, en este libro maravilloso que hemos mencionado varias veces, que es Peregrinaciones de una paria, y de algún modo hizo de sí misma un personaje. Esta era una estrategia importantísima en el momento en el que ella publica y escribe, porque hablando de un momento dentro de la historia, como sabemos, ella vive en las cuatro primeras décadas del siglo XIX, estamos hablando de un momento en la historia en el que todavía es difícil asumir la identidad y la individualidad femeninas. En ese momento, bueno, como hemos visto con las otras mujeres de las que hemos hablado, como ocurría con Manuela, con la Mariscala, con María Parado de Bellido, estamos en un momento en el que siempre se definen las identidades femeninas desde sus relaciones y no desde sus acciones. Estas mujeres eran comprendidas como la esposa de, la amante de, la madre de, y viene Flora Tristán a tratar de ser definida, porque tiene un marido al que detesta, además, porque quiere muchísimo a sus hijos, pero su maternidad va a ser muy problemática, sus hijos mueren a temprana edad, como ya nos mencionó María Elena, y su relación con su hija tuvo que ser intermitente por esta circunstancia vital que le correspondió. Entonces ella necesitaba dejar constancia de su existencia, que no se le contara solamente como un número más o como una voz más, sino dejar constancia de ella como individualidad política, que es algo muy importante. Ella quiere ubicarse en el centro del debate y del discurso y decir, bueno, tengo convicciones ideológicas, hay cosas en las que creo, y además de eso, dejar constancia de su paso por América Latina, por Europa y por distintos lugares, ¿no? Que es algo muy, muy común si nos fijamos, ¿no? Hasta ahora hemos hablado de mujeres cuya vida es muy difícil de rastrear eventualmente porque intentan participación en los procesos emancipatorios y revolucionarios, ¿no?, del continente. Bien, entonces vamos a hablar de las imágenes y las representaciones de Flora Tristán, ¿no? Hay algo que me parece muy curioso, y es que precisamente su primera confrontación, su primer enfrentamiento, su primera ruptura es con las concepciones de la feminidad que circulan en Francia. Estamos hablando de un país que acaba de vivir una revolución, como señaló María Elena, pero en el que siempre quedó claro que las mujeres no eran parte del contrato social. Hay una historia fundamental, vamos a volver sobre esta figura a propósito de una cita un poquito más adelante, pero hay una figura central dentro de la Revolución Francesa, que es Olympe de Gouges. Olympe de Gouges fue una mujer que, cuando vio la publicación de Los Derechos del Hombre y el Ciudadano, escribió este texto en el que hablaba de los derechos de la mujer y la ciudadana. Olympe de Gouges murió decapitada en una plaza pública por haber defendido sus ideas abolicionistas y sus ideas feministas, ¿no? Flora Tristán nace unos años después de esa misma Francia, de Olympe de Gouges, y está nuevamente tratando de reivindicar su discurso. Por eso me parece muy interesante, muy bonito, y además me parece un gesto reivindicativo cómo es percibida Flora en este momento histórico en Francia, ¿no? En los años 90, precisamente la donde murió, en Burdeos, se expuso su placa, ¿no? Y como ven, ¿no?, es un homenaje. Aquí no se lee mucho porque la foto está muy lejos, pero dice: aquí se detuvieron para siempre las peregrinaciones de Flora Tristán, pionera del feminismo y del sindicalismo. Entonces, esta es una figura, una representación imaginaria muy común en ella. Flora nunca la vamos a ver sonreír, ni ¿no? Su representación siempre es el de una mujer muy seria, y hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, y es que se le muestra muchas veces con un gesto de sufrimiento y de dolor, menos en las representaciones de los sellos postales. Es una pregunta que me hago, ¿qué ocurrió ya en el siglo XXI cuando aparecieron los sellos postales y se intenta como rejuvenecer y darle un nuevo rostro? Mi hipótesis principal es que estamos en un momento diferente del pensamiento feminista, y ya se les está permitiendo a las mujeres, más allá de que tengan convicciones ideológicas y posiciones políticas explícitas,
no las tuvimos, pero nunca, no se nos había permitido hacerlas explícitas. Más allá de eso, no se asocia el ser feminista o el ser sindicalista o el defender los derechos de las mujeres con estar lleno de dolor y de amargura, con lo cual el rictus de Flora va a ir cambiando progresivamente, pero esta imagen que vemos en los años 90 en Burdeos, 150 años después del fallecimiento de Flora, todavía la muestra como una mujer con la cara muy cerrada y sí se le reconoce soporte político, cosa que me parece extraordinaria, ¿no? Bien, aquí como ven ya tiene un gesto un poquito más amable en este sello postal que es de 10 años después, ¿no? Y ella aparece en este homenaje a las mujeres junto con Clara Zetkin, es decir, son sellos postales, una serie de sellos postales que rinden homenaje a las mujeres a las mujeres que participaron en la construcción del pensamiento feminista occidental, ¿no? Dense cuenta de que tiene una imagen mucho más rejuvenecida, un rictus mucho más amable, y pareciera en este momento, ¿no?, que en el año 84, que ya terminamos como de asimilar que se puede ser feminista y participar en estos debates sin necesariamente ser representada como un sujeto sufriente, aun cuando ella representa sus sufrimientos y sus exclusiones, ¿no? Ella representa las persecuciones de las que fue víctima y sus procesos de sufrimiento y de dolor, también representa muchas veces como las pequeñas victorias de las que se llenó su vida a medida que fue ganando a obrera y a la causa feminista, ¿no? Entonces, estas dos están muy cerquita en el tiempo. Estas dos representaciones separadas por 10 años son 84 y 94, creo, 93 o 94. Y tenemos este busto que está aquí en Perú, en el centro de la mujer peruana Flora Tristán, como a la altura de la cuadra 2 de Petituarce, en Lima, está el centro. Vemos que es un busto donde también la muestran como una mujer muy seria, muy solemne, pero ahí me parece interesante la ropa, ¿no?, dentro de eso. La ropa como que le quitara todo este aire de solemnidad y de seriedad, ¿no?, que aparece. Bien, en el centro de la mujer peruana Flora Tristán, además, se reproducen, pero hace mucho tiempo que no voy, pero estaba reproducida su imagen, pero digamos que estos retratos que se han entrado más del que aparece en la portada de Peregrinaciones de una paria, ¿no?, estos retratos que se han asentado un poco más dentro de nuestro imaginario. Bien. Como les decía hace un ratito, hay algo que me parece interesantísimo en el caso de Flora que no ocurre con las otras tres mujeres de las que hablamos en el ciclo, y es que Flora se construye a sí misma como personaje. En Naciones de una paria, cuando ella cuenta este viaje a Perú, le da la voz o a su voz como personaje. Y otra cosa que me parece muy valiosa de ese documento es que ella todo el tiempo le gestó la voz a otros personajes para mostrar cómo era vista. Es decir, hace como un juego plurivocal, como muchísimas voces que están construyendo individualidad, pero la individualidad es ella misma. Y de algún modo está con esto haciendo de sí misma una obra, ¿no?, que era algo indispensable para que ella pudiera difundir sin correr mayores riesgos, aunque como vimos sí los corría, pero difundir sus ideas políticas sin correr mayores riesgos, ¿no? Dice, por ejemplo, en una de los intercambios con el tío: tío, ¿usted cree que cada mañana entona sus alabanzas y observa con exactitud los ritos de la religión? ¿Supone que Dios puede ordenar al hermano que abandone a la hija de su hermano, la desconozca y la trate como una extranjera? ¿Piensa usted no infringir la ley cuyo divino sello está en nosotros, dándose a entregar a la hija la herencia de su padre? Oh, no, tío. Tengo la convicción de que no será usted sordo a la voz de su alma. No mentirá su conciencia, ni renegará de Dios, ¿no? Y en este momento es cuando le da la voz al tío para que la construya. Y este contrapunto es interesante, porque Flora, si venimos leyendo la novela o la historia hasta este momento, el texto hasta este momento, nos damos cuenta de que Flora se ha representado a sí misma en todo momento como una mujer sumamente astuta, estratega, que engaña al capitán del barco para poderse subir, que negocia su identidad para poder llegar hasta Perú. Sin embargo, aquí se pone en el lugar de una mujer muy piadosa y muy obediente y le dice al tío: no contravengas los derechos de los destinos de Dios, ¿no? Y el tío le responde: Florita, los hombres han hecho las leyes, estas son tan sagradas como los
de Dios. Sin duda, debo quererla y la quiere usted, en efecto, como la hija de mi hermano. Pero como la ley no le confiere ningún título a la herencia que le hubiese correspondido a mi hermano, nada de lo que habría podido pertenecerle. Le toca solamente el quinto de aquello que poseía en el momento de su muerte. Entonces, bueno, pone en voz de este tío que le está excluyendo, que le está negando el derecho a la identidad y a la pertenencia de la familia, el discurso de las leyes por contraposición al discurso de Dios, ¿no? Y ella le contesta: sea tío, puesto que se encasilla usted en la letra de la ley, tiene razón, y sé por lo demás que bajo la denominación de hija natural no tengo derecho a la herencia de mi abuela, pero como hija de su hermano, a quien usted le dé todo, no tengo derecho a su reconocimiento particular. No tengo derecho a su reconocimiento particular, le pregunta, ¿no? Dice, bueno, legalmente no soy su hija, pero usted sabe bien que yo soy hija de mi padre. Entonces, entrégueme mi herencia. Esto no llega a ningún lugar, como sabemos ya, no recibe la herencia. Y me parece muy, muy inteligente parte de Flora el haberse creado como personaje y haber visto cómo la intolerancia de este personaje que la ve como un enemigo a eliminar para quedarse con la herencia, como juega con este discurso y con este contrapunto. Muchas, muchas partes de la obra están construidas de manera dicotómica, ¿no? De un lado está Flora, que es la representante de la razón, de la bondad, de la igualdad, y del otro lado está el tío y toda la familia paterna que le está negando su peruanidad y su pertenencia a este, su pertenencia a este espacio, ¿no? Por otro lado, ella también declara en distintos momentos que es una cuestión de desarrollo, incluso en la introducción de Peregrinaciones de una paria, que escribe este maravilloso texto del que ya mencionamos, el de a los peruanos, ¿no? Que ya mencionamos hace un ratito, ella dice, bueno, va a haber un momento en el que nosotros logremos el nivel de madurez social necesario para no excluir a las mujeres, ni a los hijos natales, ni a, ¿no? El proceso es lento, como vemos, estamos en el año 2021, el proceso, yo creo que Flora estaría orgullosa de cómo hemos ido cambiando como sociedad y cómo hemos ido madurando, aun cuando muchas de las cosas que ella denunciaba siguen ocurriendo en este momento, ¿no? Bien, Carolina Freire de Jaimes es una de las primeras personas, una de las primeras mujeres, perdón, que refiere la existencia de Flora Tama. Hay varias cosas que pensar sobre Carolina Freire antes de leer estos pequeños fragmentos, ¿no?, de su discurso en el Ateneo, y es que Carolina de Freire era en el campo cultural, en el campo literario, pero una figura sumamente ambigua. Carolina Freire, por ejemplo, dice que no entiende por qué hay mujeres que quieran votar o que quieran participar en política, ¿no? Ella en principio era conservadora. También de que no le correspondía a una mujer andar expresando ideas. Sin embargo, tenía un periodo de dos posicionándose en la guerra. Entonces era una mujer como muy ambivalente. Tenía ideas políticas que exponía, sin embargo siempre decía que les estaba haciendo desde su lugar de madre, ¿no? Por supuesto, a ella Flora Tristán le pareció un escándalo. ¿Cómo es posible que esta mujer se ponga pantalones, viaje, proclame, escriba libros, ¿no? Le pareció una cosa como completamente. Carolina Freire también escribió varias obras de teatro. Hablamos de su obra teatral y de su texto, su artículo sobre María Parado de Bellido, que se llama Andrea Bellido, y luego su obra teatral. Es decir, ella también escribía y publicaba, pero esta escritura abiertamente política, este posicionamiento de Flora a Carolina Freire de Jaimes le produce un escándalo absoluto, ¿no? Dice entonces Carolina Freire en este discurso que presenta en el Ateneo. Es decir, ella estaba muy lejos de ser el ama de casa que se quedaba callada, aunque ella proclamara todo el tiempo que era necesario estar sometida a la voluntad del marido, etc. Sin embargo, da un discurso en el Ateneo y habla de Flora. Y en ese momento dice que Flora era una mujer liberal que nada respeta ni a nadie obedece, ¿no? Y luego dice que esto la convierte en algo parecido a la planta exótica que crece sola, inculta y sin dirección, ¿no? Extendiendo sus terrenos pútridos y desiertos, abrigando espinas en vez de flores. Entonces, bueno, en fin, digamos que Carolina Freire señala que más allá de los valores que pueda tener Flora Tristán como intelectual y de su inteligencia, está tratando de comportarse como el tronco y no como la flor, que es el lugar que le corresponde a las mujeres. Carolina Freire, la única persona en el siglo XIX que dice que
el lugar de la mujer es el decorativo, es el lugar de las flores. Sin embargo, en este momento es muy contrastante porque ella está cuestionando el hecho de que Flora Tristán proponga un lugar distinto, el lugar del tronco o de las ramas que se debería desarrollar de manera autónoma respecto al pensamiento masculino, ¿no? Luego dice que renegar de las leyes humanas y divinas es ponerse en pugna con la sociedad y con el mundo. En este momento está hablando de las leyes humanas y divinas como esas leyes que ubicaban a la mujer al interior del hogar y la obligaban solo a la procreación, ¿no? Flora Tristán no podía, porque André Chazal la hacía sufrir muchísimo, no podía permanecer en el hogar y su maternidad estaba muy lejos de ser algo idealizado, amado, ¿no? Porque para ella implicó sufrimiento, persecución y formas de maltrato al interior de su hogar, ¿no? En 1900, y este fue el texto que les mencioné hace un rato, en el que se habla de Olympe de Gouges, en 1900, en España, Fernando Araujo nos habla de Florán y de otro grupo muy largo. Eso, solo tengo este fragmento, ¿no? Un texto como muy, muchísimos detalles, ¿no? Y nos dice que Olympe de Gouges, que es esta mujer de la Revolución Francesa que fue decapitada, que les mencioné hace un ratito, es la fundadora de toda una tradición de pensamiento. Y vive a Flora dentro de esta tradición. Dice, por entonces precisamente redactó Olympe de Gouges, está refiriéndose a la Revolución, ¿no?, francesa, al momento. Por entonces precisamente redactó Olympe de Gouges el documento que vino a ser como el Evangelio de los feministas, y de allí arranca la larga serie emancipadora que sacrificaron a veces a sus ideas, su dicha y su libertad, ¿no? Menciona a una serie de personajes como la condesa de Montvalois, que promete a la Asamblea Nacional mostrarse digna de su título de ciudadana activa, mire que en juventud y encantos, a Susana Bulkin, que por extrañidad cede a Ubal su querido esposo, la fantástica Clara del Mar con su ensayo de la carne por la carne, ¿no?, la noble Julia Fofernot, y en algún momento nos dice que está también Flora Tristán la paria, ¿no? Así la llama, con el mismo nombre que ella se había dado, ¿no? Fíjense que todos los nombres que les han dado a todas las otras, todas las cualidades, digamos que son como esta suerte de epítetos que acompañan los nombres de las otras feministas que están en la lista, es que remiten a sus acciones, ¿no? Regina Windorf es la fogosa oradora, Montvalois es la digna del título de ciudadanía, y el título con el que se reconoce a Flora es el de paria, ¿no? Es una mujer que no pertenece a ningún lugar. Luego nos enseña Araujo, el feminismo en los últimos tiempos se ha hecho más prudente, se ha insinuado en los salones, ha bajado su tono y suavizado sus maneras, y con tan cuerda conducta es mejor recibido en todas partes, ¿no? Fíjense que siempre el feminismo ha sido cuestionado por violento, el movimiento feminista desde sus orígenes, ¿no? Y siempre se les ha dicho a las mujeres con mucha frecuencia que su forma de protestar en el momento en el que está siendo cuestionado no es legítima, que la legítima era la anterior, ¿no? Estamos en un texto de 1900 y el discurso es exactamente el mismo. Sin embargo, dicen, bueno, se ha suavizado y eso lo hace más amable. Flora Tristán, la paria, es reconocida dentro de esta genealogía de mujeres y además es reconocida por un nombre que ella se dio a sí misma. Con lo cual, el poder de su escritura y de su voz es central. Ella va a ser la encargada de inscribirse en la historia, al margen de que Carolina Freire y algunas otras voces intentarán presentarla como una mujer delincuente o como una mujer que no debe ser seguida, ¿no? Hay otra serie de textos que sería interesantísimo leer, búsquenlos, o sea, hablan muchísimo de los aportes de Flora al pensamiento feminista. La mujer mesiánica de Catalina Recabarren. Este libro se publica en un momento muy álgido de la historia peruana, es el momento en el que la lucha por el voto femenino, en Perú se está hablando de voto femenino desde el siglo XIX, ¿no? Podemos conseguir documentos en los que se menciona. Sin embargo, esta es como la última, este es como el remate de la carrera que se da entre los años 40 y 50 cuando finalmente se aprueba, ¿no? Catalina Recabarren es una de las tantas intelectuales de esa época que está rescatando figuras femeninas en nuestra memoria histórica para presentarlas como referentes para la construcción de la mujer política, ¿no? Está la mujer mesiánica de Catalina Recabarren, y luego en los años 80, que son años convulsos por algunos otros temas, no necesariamente por el voto femenino, que ya tenía varias décadas de haberse aprobado, pero sí por otros temas, aparecen Flora Tristán la visionaria, de Silvina Bullrich, y
es tan precursora del feminismo de Magda Portal. Hay algo que rescato de todos estos textos y es que, bueno, en general, de las mujeres que han representado a Flora Tristán y que se la han apropiado y que la han hecho este personaje y que han recuperado su voz, hay una cosa que me parece muy importante y es que las mujeres se centran en el aporte al pensamiento feminista, ¿no? En el aporte al pensamiento político y a su participación pública. Mientras que, como ya vamos a ver en las biografías y en los textos escritos por hombres, incluso en el siglo XXI, normalmente a Flora se le representa bien por su identidad relacional, bien por ser una heroína trágica, una mujer perseguida, asediada, golpeada, como les decía, si vemos las imágenes, refiriéndome a lo primero que mostramos, al busto, al sello postal, a todas estas cosas, si vemos esta seriedad, también se extiende a las artes plásticas, ¿no? Sin embargo, las mujeres intentan mostrarlo más bien como una mujer de logros, ¿no? Que ha hecho aportes, mientras que en los textos escritos por voces masculinas se ve como una mujer perseguida, vilipendiada, ¿no? Al momento de elegir o de jerarquizar las informaciones, esto es lo que nos encontramos, ¿no? Este es un personaje muy particular, Balmore Carrero, y es que, bueno, antes de leerles el fragmento debo contarles algo. En Venezuela, Bolívar es la única, Simón Bolívar es la única figura central del pensamiento, ¿no? De hecho, la imagen y la figura de Bolívar ha cambiado muchísimo a lo largo de los años porque distintos proyectos políticos se han apropiado de la figura. Yo siempre hago el contraste porque en Perú, por ejemplo, tenemos el bando más bolivariano, ¿no? Es una dicotomía que no es tan precisa, pero digamos que en términos imaginarios dentro de la literatura y del discurso se ha presentado siempre la dicotomía Bolívar-San Martín, ¿no? Como una suerte de confrontación. Y podríamos decir incluso que hay como una tensión que separa a quienes quieren ser descendientes de una figura y quienes quieren ser descendientes de otra, ¿no? Dentro de el pensamiento venezolano esto no ocurre. Podríamos hablar durante años y horas de horas y años del culto bolivariano. Bueno, la moneda se llama Bolívar, hay por lo menos tres unidades, una se llama Simón Bolívar, otra bolivariana y otra libertador. Podríamos hablar muchísimo del culto, pero y de cómo para Guzmán Blanco Bolívar se convierte en como una figura épica griega, mientras que luego, o sea, siempre se le va como amoldando a la representación física, se va amoldando representación física de Bolívar a las distintas los deseos y los, digamos, perfiles entronizados desde los distintos proyectos políticos. Y bueno, ocurre que una manera de valorar a Flora Tristán dentro de toda esta representación es decir que Flora Tristán fue hija de Bolívar, ¿no? En el año 2019, Balmore Carrero publica el libro que se llama Flora y Bolívar. Y bueno, es un libro bastante extenso, está descargable en internet, a quienes se interesen en el tema, pueden acceder a él, ¿no? Y una de las cosas que dice es, existe un elemento en la tesis sobre Flora, hija de Bolívar, referida a su fecha de nacimiento, 7 de abril de 1803, que es necesario abordar. El propio Marcos Falcón Briceño, de entrada a su ensayo, La confidente de Bolívar, deja sin aliciente a algún investigador cuando enfatiza que Simón Bolívar es el padre de Tristán. Basta establecer algunas fechas para darnos cuenta de la imposibilidad biológica de esta paternidad. Se refiere el autor al expresar que basta establecer algunas fechas porque habiendo Bolívar partido de Bilbao el 10 de abril de 1802 hacia Madrid, como lo consta en el pasaporte dado para tal propósito, y siendo que Flora nació el 7 de abril del siguiente año, habrían transcurrido 12 meses entre la salida de aquella villa y su nacimiento, 3 más de los 9 que se requieren para un embarazo. Y allí la imposibilidad de ser Bolívar el padre de Flora, según lo expresado por Falcón Briceño. Además de eso, después de eso, añade Flora Carrero en el mismo libro. Y si Flora Tristán fue una connotada luchadora social en su tiempo y autora de varios libros publicados acerca de su activismo político, también es cierto que su condición de mujer, aunada a otros aspectos atávicos de una sociedad prejuiciada, como el hecho de ser hija natural pobre, le condenaban a cierta segregación e indiferencia, como para que en aquel momento alguien se interesara en la biografía de su vida, y especialmente en registrar el verdadero día en que nació. De manera que no existiendo en fuentes directas la exactitud del día y el mes en que nació Flora Tristán, y habiendo expuesto la imposibilidad, o al menos la duda razonada sobre su fecha oficial,
Tenemos todo el derecho a pensar que la aludida en su libro tiene todos los visos de no ser la verdadera. Bien pudo, y por qué no pensarlo, haber nacido Flora en el mes de enero de 1803, inclusive en diciembre de 1802, y no en abril como oficialmente se afirma. Si creemos en esta posibilidad, como lo creo, entonces sí se justificarían los 9 meses de embarazo para demostrar que la paternidad del Libertador sobre Flora Tristán es realmente posible. Dice más cosas el libro, tendrían que explorarlo porque es sumamente largo, ¿no? Pero fíjense cómo una manera de honrar a Bolívar es acercarla al Libertador y cómo se le reconoce como precursora del pensamiento político latinoamericano, como precursora de las ideas feministas, y bueno, por supuesto que esto es parte de nuestra estructura de pensamiento, y de nuestro sistema sexo-género y de nuestras jerarquías hombre-mujer, ¿no? Las que siguen atravesando nuestra historia, ¿no? Pero una manera de decir que Flora, así como decíamos la semana pasada, que se había dicho que la Mariscala era una mujer valiosa porque combatía como hombre, o se había dicho que Manuela podía comandar como lo hubiera hecho cualquier hombre, ¿no? Era una manera de exaltarlas. En este caso se dice, Flora Tristán tiene ideas políticas muy valiosas porque era hija de Bolívar, ¿no? La treta discursiva no deja de ser interesante, porque es una manera de darle relevancia a su pensamiento y a su participación, ¿no?, en el mundo. Bien, 100 años después de la muerte de Flora Tristán, este libro posiblemente lo conozcan, porque es un libro que circula muchísimo, también está descargable en internet, etcétera, se habla mucho de él, ¿no? Luis Alberto Sánchez escribe Una mujer sola contra el mundo. Fíjense lo que les proponía, ¿no? Las voces de las mujeres exaltan el ideario político. Balmore no exalta el ideario político, pero porque es la hija de, es decir, pone el énfasis en su identidad relacional, ¿no? Y Luis Alberto Sánchez ya nos empieza a hablar de Flora como víctima. Nos dice que es una mujer que está sola y que tiene que pelear y todo esto, ¿no? Dice, por ejemplo, durante 2 años Flora oculta su vida prostituta, quizá viajera, entretenida obrera, en esa isla de almas perdidas, donde Byron y Shelley, poetas malditos, sin embargo, reciben homenajes de tierna admiración. Ella también hace su viaje sentimental a través de sí misma, sin madre, sin hijos, sin nombre, sin marido, paria auténtica ya, antesala de su propio destino. Nos están presentando a una heroína trágica, marcada desde el momento de su nacimiento por el abandono, ¿no? Sin embargo, si revisamos la historia de Flora Tristán, al margen de que haya tenido una pareja, dos o muchas, nos damos cuenta de que ella fue capaz de congregar mayorías, que fue capaz de congregar multitudes, que la escuchaban, que un conjunto de obreros escucharan a una mujer arengando, era algo absolutamente fuera de lo normal en el siglo XIX, ¿no? Y en este caso se le está presentando como esa mujer, y claro, se le compara con Byron y Shelley, que son poetas malditos, o sea, podríamos decir está como a la altura de, pero se les menciona para decir que Byron y Shelley sí fueron adorados y venerados por el público, mientras que Flora siempre estuvo relegada y siempre estuvo en un segundo plano, ¿no? Por otra parte, Sánchez también, y eso es cierto, ¿no?, le da su lugar de ideóloga del feminismo, porque construye genealogías femeninas, ¿no? Y en este caso quizás sí refuerza que pueden existir una serie de mujeres de distintas generaciones que hayan hecho grandes aportes políticos al Perú, ¿no? Sin embargo, también es claro, y bueno, esa es una sensación que me da a lo largo de todo el libro, que construye como esta suerte de mujeres que no lo son tanto, ¿no? Como de mujeres que niegan, digamos que son mujeres que están como en el límite del sistema sexo-género, porque toman decisiones que no les corresponden, actúan en espacios públicos como no les corresponde, etcétera, ¿no? Y siempre reforzando esta idea de sufrimiento y de exclusión. Dice Sánchez, hay una mujer a quien anhelaría imitar, Pancha Subiaga. Esta, llamada la Mariscala, actúa enérgicamente en política, devela una sublevación a fogetazos, revista a las tropas en los desfiles militares, ama, según dice el coronel Escudero, viste de amazona y manda en eso, manda en el Perú. Acaba, por ejemplo, de ordenar el ataque contra Arequipa.
en medio de los hombrecillos políticos, ella es una voluntad de veras. Derriba ministros, decide congresos, dirige batallones, embruja coroneles y en los saraos baila sin reposo, ¿no? Vemos, bueno, una serie de tropezones, más allá de los tropezones ortográficos y sintácticos que tiene el texto original, que bueno, aquí están reproducidos, creo que queda muy clara la idea de que se está hablando de que Flora admira y quiere parecerse a una mujer que pelea y que baila y que dirige batallones y que además tiene la capacidad de embrujar. El significante bruja no es inscrito en la identidad de Flora con tanta frecuencia, esta es una de las pocas veces, pero creo que la sensación general al terminar de leer el texto es la de aquelarre. Sí hay un conjunto de mujeres, pero son mujeres excepcionales y como tales tienen poderes excepcionales, ¿no? Y llegamos a este texto mucho más contemporáneo, que es del año 2003, que estoy segura de que ustedes han visto o han escuchado hablar alguna vez, nos lo acaba de mencionar María Elena, de hecho, que es El paraíso en la otra esquina, ¿no? Esta novela tiene una estructura muy, digamos, experimental, es muy bonita la estructura de la novela, se intercalan capítulos en los que se habla del nieto de Flora Tristán, que es Paul Gauguin, el hijo de Aline, y el pintor. Y en paralelo se va hablando de la figura de Flora, ¿no? Es como dos vidas paralelas que se van contando y me parece muy interesante cómo son dos viajes. O sea, se cuenta el viaje de Paul Gauguin por muchos lugares, porque él viaja, regresa, pinta, ¿no? Va a Tahití, qué sé yo, ¿no? Y se nos cuenta como la exploración de Flora en Perú y el intento de reclamar su herencia, ¿no? Son dos historias de viaje que se contrastan porque son unos héroes diferentes, ¿no? Son unos héroes que tienen recorridos diferentes. Digamos que Gauguin está buscando dentro de sí mismo la belleza y Flora está buscando el modo de subsistir. Y hay algo que también me parece que contrasta muchísimo dentro de esa novela y es que la voz que construye a Paul Gauguin, es una voz omnisciente, la de Flora eventualmente también, pero es una voz mucho más parca, más seca, ¿no? Mientras que la voz que construye a Flora Tristán es una voz como cargada de ternura, cierta condescendencia, ¿no? La llama Florita, nos representa como los distintos lugares, ¿no? Es como un contraste muy grande entre cómo se trata al personaje masculino y al femenino, aun cuando quien está sufriendo y quien está a punto de morir varias veces, etcétera, sea Gauguin y no Flora, hay una mirada como paternal o paternalista hacia la figura de Flora Tristán, que como hemos visto por la intervención de María Elena, históricamente se podía sentir de así muchas cosas menos compasión y lástima, ¿no? Era una mujer absolutamente fuerte y capaz de enfrentarse a las adversidades y que además comprende desde el comienzo que cualquier transformación tiene que ser activa y política, que no basta con las transformaciones individuales, ¿no? Bien, por ejemplo, en este momento se pregunta, ¿no? En este momento del paraíso en la otra esquina, ¿qué habría pasado si el coronel don Mariano Tristán hubiera vivido muchos años más? No hubieras conocido la belleza, Florita. Gracias a una buena dote, estarías casada con un burgués. ¿Y acaso vivirías en una bella mansión rodeada de parques, en Bugirar? Ignorarías lo que es irse a la cama con las tripas torcidas de hambre. No sabrías el significado de conceptos como discriminación y explotación. Injusticia sería para ti una palabra abstracta, pero tal vez tus padres te habrían dado una instrucción. Colegios, profesores, un tutor. Aunque no era seguro, una niña de buena familia era educada solamente para pescar marido y ser una buena madre y ama de casa. Desconocerías todas las cosas que debiste aprender por necesidad. Bueno, sí, no tendrías esas faltas de ortografía que te han avergonzado toda tu vida. Y sin duda, hubieras leído más libros que has leído. Te habrías pasado los años ocupada en tu guardarropa, cuidando tus manos, tus ojos, tus cabellos, tu cintura, haciendo una vida mundana de saraos, bailes, teatros, meriendas, excursiones, coqueterías. Hay tres cosas que me gustaría comentar, hay cuatro cosas que me gustaría comentar de este texto y que me inquietan muchísimo, ¿no? Primero, lo que ya mencioné de la voz paternalista, ¿no? Es evidente que hay una mirada jerarquizada hacia este personaje, ¿no? ¿Qué hubiera sido de ti ahora que eres tan buena? ¿Cómo hubiera sido tu vida? ¿No? Hay como cierta ternura o cierta voz paternal en principio, ¿no? En segundo término,
vemos cómo también se está imaginando un futuro alternativo que le resta toda potencia política al personaje. Es decir, este personaje construido así, en la voz de Vargas Llosa, o en la voz, en la voz narrativa que elabora Vargas Llosa, ¿no?, es una mujer que termina teniendo conciencia política y conciencia de clase por sus circunstancias de vida, ¿no? Se está negando cualquier decisión racional que ella haya tomado. No sabría lo que, o sea, si ella no hubiera sido, si Mariana no se hubiera muerto, ella no sería la mujer intelectual que llegó a ser, ¿no? Y es algo profundamente inquietante esa representación, o a mí me resulta muy inquietante, ¿no? Por otro lado, el mencionar que tenía faltas de ortografía, que la avergonzaban, etcétera, etcétera, cuando es una mujer intelectual que además tiene una gran producción escrita, me parece que es como volver sobre carencias educativas cuando sabemos que para una mujer que vivió entre 1803 y 1844 no hay una instrucción estandarizada, es decir, no está escolarizada toda la población ni tiene acceso a, ¿no?, sino que hay, de hecho, sabemos que hay un montón de escritores que nunca pasaron, de escritores importantísimos del siglo XIX que nunca pasaron por una institución educativa, ¿no? Y el último comentario que me parece muy curioso es la reflexión a la frivolidad femenina como si fuera algo intrínseco, ¿no? Como toda mujer que no ha sido golpeada, perseguida y maltratada termina haciendo una vida mundana en bailes, teatros, meriendas, excursiones y coqueterías, ¿no? Me parece que aquí se está intentando establecer algo asociado a la esencialidad femenina que por supuesto dista muchísimo de la percepción de Flora que podemos ver, por ejemplo, en Bullrich o en Magda Portal, ¿no? Quienes la representan como otro tipo de persona y además como una mujer que de manera absolutamente consciente lega una serie de ideas feministas que deben ser revisadas en el Perú para el mejoramiento de la sociedad, ¿no? Bien, otro texto que me parece, otro fragmento de la novela que me parece que es importantísima, es cuando dice: serías un bello parásito enquistado en tu buen matrimonio. Nunca hubiera sentido curiosidad por saber cómo era el mundo más allá de ese reducto en el que vivías confinada a la sombra de tu padre, de tu madre, de tu esposo y de tus hijos. Máquina de parir, esclava feliz, irías a misa los domingos, comulgarías los primeros viernes y serías a tus 41 años una matrona rolliza con una pasión irresistible por el chocolate y las novenas. No, creo que hay un dato que estamos dejando de lado dentro de esta novela, que se está quedando de lado dentro de esta novela, y es que ella tuvo el acceso al buen matrimonio. Ella fue quien eligió dejar algo que hubiera sido considerado un buen matrimonio en ese momento histórico, ¿no? Y esa decisión está atravesada por su concepción del sistema sexo-género, por su concepción de lo que significa ser mujer, ¿no? Bien, no hubieras viajado a Perú, ni conocido Inglaterra, ni descubierto el placer en los brazos de Olimpia. Olimpia es una de las amantes de Flora Tristán de las que hay más registro de que haya existido, ¿no? Ni escrito, pese a tus faltas de ortografía, los libros que has escrito. Volvemos con la reiteración de las deficiencias de educación. Y por supuesto, nunca hubieras tomado conciencia de la esclavitud de las mujeres, ni se te habría ocurrido que para liberarse era indispensable que ellas se unieran a los otros explotados, a fin de llevar a cabo una revolución pacífica, tan importante para el futuro de la humanidad como la aparición del cristianismo hacia 1844 años. Mejor que te murieras, ¿no? Y muy duro, porque este es el momento que ella le dice a su querido papá, mon cher papa, que es mejor que se haya muerto, ¿no? Se rió saltando de la cama, no estaba cansada. En 24 horas no había tenido dolores en la espalda ni en la matriz, ni advertido el huésped frío en su pecho. Te sentías de excelente humor, Florita. Esta es un poco la voz de la que les hablaba, ¿no? Quizás resumiendo, porque me parece importante que tratemos de recoger cómo ha sido representada en la literatura y en las imágenes en distintos momentos de nuestra historia, ¿no? Quizás resumiendo un poco, yo creo que lo que podríamos plantearnos, o lo que debemos plantearnos dentro de estas representaciones de Flora, es precisamente a quién le viene bien reconocer la existencia de una mujer intelectual, ¿no? Y sí, está Liane de Bush, están otras figuras, pero ¿a quién le viene la posibilidad de reconocer
¿A quién le viene bien la posibilidad de reconocer la existencia de una mujer intelectual dentro del pasado peruano y del pasado latinoamericano? O sea, en general, ¿no? Dentro del mundo occidental, ¿a quién le viene bien reconocer que las mujeres están desarrollando y haciendo política desde hace un montón de tiempo y a quién le resulta incómoda esa figura, ¿no? Y nos damos cuenta entonces que estas mujeres intelectuales, Magda Portal, y muchas otras que hicieron de su vida también la política, necesitan ese referente. Me parece además muy sintomático que en 1875, más allá de sus posturas contrarias al sufragio femenino, etcétera, etcétera, Carolina Freire Jaime se haya sentido interpelada por esta mujer y haya visto que no era posible hablar de la situación de la mujer en la sociedad y hablar de la mujer en Perú sin mencionar la figura de Flora y cómo Flora nos concebía, ¿no? Por último, creo que también es importante que consideremos que en Peregrinaciones de una paria, Flora Tristán construye a una serie de mujeres fundamentales para, es decir, ya no estoy hablando de la mujer escrita como Flora, sino de la mujer que escribe, que es una dimensión que, bueno, hoy no nos correspondía tocar, pero creo que es importante mencionar antes de que nos despidamos, cómo construye Flora a Francisca Subiaga, a la monja Dominga, y nos cuenta cómo fue su escape de la institución eclesiástica, que de algún modo era su escape del patriarcado, ¿no? Y cómo dentro de Peregrinaciones de una paria podemos ver ese recorrido de distintas feminidades que poblaban el Perú en el siglo XIX, y también de la potencialidad que habían esas mujeres, ¿no? Que marcaron un cambio en lo que fue la política peruana en las décadas sucesivas. Bien, muchas gracias. No sé si hay comentarios o preguntas por aquí. Bien, agradecemos la participación de Mariana y de María Elena, ¿no? Por tan interesante análisis sobre la actividad precursora de Flora Tristán, ¿no? También queremos agradecer la asistencia de los alumnos y profesores de las instituciones educativas de Villa El Salvador que nos han acompañado esta mañana. Perú Valladolid, Colegio Max Ule, Institución Educativa 7240 Jesús de Nazaret, Institución Educativa 7234 Las Palmeras y también a la Institución Educativa San Martín de Sechura, que nos ha acompañado las cuatro fechas a través del Facebook Live del Centro Cultural. Sin más que decir, no, finalmente los invitamos a seguir nuestras próximas actividades en las redes sociales del Centro Cultural Petroperú. Muy buenas tardes a todos.